Somebody say amen. Alguien diga amén. No, dígalo como se llama Cristo, por favor. Come on, like if you love Christ. Deme un fuerte amén. Estamos trabajando duro. We are working really hard. Para poder comenzar a promover el servicio a las 9 de la mañana. So that we could promote the 9 a.m. service. Un servicio totalmente nuevo. It's a totally new service. Y acuérdese lo que le enseñé la primera vez que abrimos el servicio. And remember what I taught you on the first day we had service. Que es nuestro deber. That it is our duty. Compartir nuestra historia. To share our story. Y invitar gente a la casa de Dios. And to invite people to the house of the Lord. Casi le estoy diciendo a los de las 11 que muchos vengan a las 9 también. I'm about to tell 11 o'clock to come to the 9 a.m. service. Pero nos estamos preparando para algo maravilloso. We are preparing ourselves for something wonderful. Le damos la bienvenida a mi esposa que está aquí de nuevo. We welcome my wife back. She's here with us again. Estaba en México predicando en Restauración Total Monterrey. She was preaching in RT Monterrey. Y Monterrey está haciendo fantástico. And Monterrey is doing fantastic. Están creciendo. They're growing. Y le están creyendo a las promesas de Dios. And they're believing in God's promises. Aún estando ellos en Monterrey. Even though they're in Monterrey. Ellos saben que ellos no viven por el sistema de Monterrey. They know that they don't live by the system of its country. Ellos viven por el sistema de Dios. They live by God's system. Y en Monterrey están prosperando. And in Monterrey they are prospering. Porque a los pastores un día les enseñé. Because one day I taught the pastors. Que si ellos le creen a Dios. That if they believe God. Y ellos aplican los principios de la Biblia. And that they would apply the Bible's principles. No importa en dónde tú te encuentres. It does not matter where you find yourself. Tú vas a prosperar. You will prosper. Porque con Dios no hay limitaciones. Because with God there's no limitations. No hay fronteras. There's no frontiers. Te puedes prosperar en Los Ángeles como en Monterrey. He could prosper you in LA just like in Monterrey. ¿Cuánto creemos eso? Do we believe that? Hemos terminado una serie, una fantástica serie. We just finished a great series. Descubrir. Discover. Nuestra identidad. Our identity. Y todo lo que Dios nos impartió en esa serie. And everything that God imparted through this series. Hace dos miércoles estaba enseñando acerca de no ser paralizado por el temor. Two Wednesdays ago, I was teaching on not being paralyzed by fear. Porque el temor es lo opuesto a la fe. Because fear is the contrary of faith. Y el temor comienza a distorsionar tu vida. And fear will start to distort your life. Para que no alcances a ver lo que Dios te ha prometido. So that you may not be able to reach what God has promised. Cuando tú escuchas una palabra de Dios. When you receive or hear a word of God. La palabra de Dios te forma una imagen. The word of God forms an image. Eso es fe. That is faith. Cuando tienes temor, when you have fear, puedes oír la palabra de Dios, you could hear the word of God, pero no la puedes visualizar. But you can't visualize it. Y si no puedes visualizar algo, and if you can't visualize, no puedes sentirlo. You are not going to be able to feel it. Y cuando no puedes sentirlo, and when you can't feel it, no puedes abrazar esa promesa. You can't hug that promise. Y duramos una vida dudando, and we live a whole lifetime doubting, preguntando si Dios puede. Asking if God is able. Yo quiero decirte, and I want to tell you, Dios puede, that God is able, más allá to do even beyond, de lo que podemos imaginar o pedir, than what we could imagine or even ask for, conforme el poder que opera dentro de nosotros, according to the power which is within us. Esta mañana quiero hablar un poco o enseñar acerca de la fe sobre el miedo. So I want to teach this morning faith versus fear. El miedo va a estar allí. The fear will be there. El temor va a estar allí. Fear will be there. Pero la fe, but faith, puede sobretomarlo. Could overcome it. ¿Por qué es importante entender esto? Why is it so important to understand this? Porque hemos terminado una serie hablando de la jornada. Because we just finished a series speaking of the journey. Hablamos una serie hablando de descubrir lo que somos. Then we went into the discoverment series. Pero ahora se va a requerir un nivel de fe. Well, now we will require a level of faith. Para poder entrar en esas promesas de Dios. To be able to go into the promises of God. La fe, the faith, es lo único que abre el cielo a tu favor. Is the only thing that opens heavens to your favor. No tu necesidad. Not your need. Porque necesidad hay en todo el mundo. Because there's a need in the whole world. Incluso cuando había necesidad y no había fe. Even when there was a need and there was no faith, Jesús cuestionaba el nivel de fe. Jesus would question the level of faith. A su discípulo le preguntó, he asked his disciples, ¿a poco no tienen fe? Don't you have faith? Y luego los acusó, and then he accused them, hombres de poca fe. Men of little faith. Entonces, lo que te quiero decir, but what I want to tell you, es que tus necesidades no se cumplen, is that your need is not being fulfilled, a menos que Dios haya fe en la tierra. Not unless God finds faith on earth. Porque fe es la lenguaje, es el lenguaje del cielo. Because faith is the language of heaven. Necesidad hay en todo lugar. Need is everywhere. Pero Dios anda buscando fe. But God is seeking for faith. La fe activa la mano de
de Dios. And faith activates the hand of God. La fe abre las ventanas del cielo. Faith opens the heavens of windows. Y la fe te hace recipiente la promesa de Dios. And faith makes you recipient of God's blessing. ¿Cuántos queremos crecer en fe? How many of us want to grow in faith? Diga conmigo amén. Say with me amen. Vamos, despiértese, despiértese. Come on, diga conmigo amén. Say amen. Eso. El miedo es una emoción real. Fear is a real emotion. Que todos nosotros sentimos de vez en cuando. That we all fear here. Feel here and there. Nadie es perfectamente valiente. No one is perfectly courageous. En cada momento de su vida. In every moment of their life. Incluso cuando Dios pone cosas mayores ante de ti. Even when God puts greater things in front of you. Te va a dar miedo. You will have fear. Cuando Dios te promueve a una posición. When God promotes you to a position. Que tú sabes que tenía que ser de Dios. That you know it had to be from God. Te va a dar miedo. There will be fear. Cuando tú sales de rentar un apartamento a comprar una casa. When you come out from renting an apartment to buying a house. Te va a dar miedo. You will have fear. Cuando por fin sueltas el carro que tienes para comprar otro. When you finally let go of the car you have to buy another one. Te va a dar miedo. We'll have fear. Entonces el miedo es presente. So fear is present. Pero también la fe. But also faith. Está en nosotros a qué vamos a adquirir. It's on us and what we're going to acquire. El miedo puede ser fuerte. The fear could be very strong. Cuando enfrentamos un futuro desconocido. When we confront a future that's unknown. O cuando algo inesperado ocurre en nuestras vidas. And when something not awaited happens in our life. Pero quiero que aprendas esta mañana. But I want you to learn this morning. Que la fe está sobre el temor. That faith overcomes fear. Porque nuestra confianza en el Señor va a crecer si nosotros clamamos en el momento donde hay miedo. Until the name of the Lord when there's fear. O el temor quiere presentarse. Or when fear wants to present itself. En Salmo 34, 17, mira lo que dice. Psalm 34, 17 says. ¿Está conmigo? Are you with me? Dice, el Señor oye a los suyos. His people. Cuando claman a él when they call to him por ayuda. For help. Mira lo que dice. Look at what it says. El Señor oye the Lord hears a los suyos his people cuando claman a él when they call him por ayuda. For help. Y tu primera opción en el tiempo de necesidad o temor debe ser orar y buscar al Señor. And seek the Lord. Porque vivimos en una generación donde la información está a nuestro alrededor. Where the information is all around us. Y lo que nosotros tenemos que entender que a veces no necesitamos más información. Necesitamos producir fe. We need to produce faith. ¿No te has dado cuenta que cuando tú estás en una necesidad que, y alguien te recita un versículo and someone gives you a verse, te irrita? It irritates you? Porque tú no necesitas un versículo en ese momento. You don't need a verse at that moment. Tú necesitas resolver el problema. You need to resolve the problem. Pero en realidad, mira, but in reality, a menos que no activamos fe en relación a ese versículo, not unless we activate faith which is related to that verse, buscaremos lo correcto en lugares correctos. We will look for the right things in the right moment. Por eso en tiempo de necesidad, that's why in the time of need, en tiempo de temor, in the time of fear, debemos de acudir al Señor. We must look for the Es ahí donde se activa la fe primero. That is where faith is activated. Si la oración es la última opción en tu guerra. If prayer is the last option in your war, por eso vamos a vivir siempre desanimados y agotados. We will always live discouraged and tired. Pero el salmista nos enseña un principio. But the psalmist shows a principle. Dice, el Señor oye a los suyos. He said, the Lord hears his people. Cuando claman a él por ayuda. When they call him for help. Los rescata de todas sus he rescues them from all dificultades. Their troubles. Pero ¿qué inicia ese rescate? But what initiated that rescue? La oración. Prayer. ¿Qué inicia ese proceso? What initiates this process? El clamor. The call, plea of the people. Clamar a Dios. To call unto God. No solamente orar generalmente. It's not just to have a general prayer. Oh, Señor, tú conoces mis necesidades. Oh, Lord, you know my needs. Ayúdame. Help me. Se persigna y se va. Then you just leave. Eso no, mire, Dios responde a la fe. God responds to faith. La fe es un lenguaje específico. Faith is in a specific language. Cuando tú oras y crees específicamente, when you pray and you believe specifically, Dios responde específicamente. God will respond to you specifically. No solamente le digas lo que necesitas, not just tell him what you need, dile qué necesitas, tell him what you need, cómo lo necesitas, how you need para it, cuándo lo necesitas, for when do you need it. ¿A poco yo puedo mandar a Dios, Señor?
pastor. Okay, could I tell God what to do? No, no es mandar a Dios. No, it's not you're telling God what to do. Es demostrar a Dios que tú crees en lo que tú le estás pidiendo. Is that you're showing God that you believe in what you're asking for. Mira el versículo 18. Look at verse 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. The Lord is close to the brokenhearted. Él rescata a los del espíritu destrozado. He rescues those whose spirits are crushed. Versículo 19. Verse 19. La persona íntegra, the righteous person, enfrenta muchas dificultades, faces many troubles, pero el Señor llega al rescate, but the Lord comes to the rescue, en cada ocasión. Each time. En otras traducciones dice, other translations say, muchas son las tribulaciones del justo, many are the tribulations of the just, pero de todas el Señor te va a rescatar. But the Lord will rescue you from all of them. ¿Está conmigo? Are you with me? Miren lo que dice. Look at what he says. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades. The righteous person faces many troubles. Pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. But the Lord comes to the rescue each time. Eso es muy importante de entender. This is very important to porque understand. En nuestra jornada de fe, because in our journey of faith, asumimos que cuando algo no sale a como lo esperábamos, we assume that when something doesn't come out the way we wanted it, Dios no está con nosotros. That God is not with us. Si algo mal o algo negativo ocurre en nuestra jornada de fe, if something negative takes place in our journey of faith, la gente te acusa que Dios no está contigo. The people will accuse you of God not being with you. Porque tenemos la tendencia, because we have the tendency, de validar la presencia de Dios, to validate God's presence, solamente cuando las cosas no están yendo muy bien. Only when the things are not going so well. Pero el salmista nos enseña, so the psalmist is teaching que aún la persona íntegra, that even the righteous person, enfrenta muchas dificultades, will find many tribulations. Esto es importante de entender. This is very important to understand. Porque en la tradición de donde yo salí, because in the tradition where I came out from, cada cosa negativa en mi vida, every negative thing in my life, era acusada de falta de oración, I was accused of lack of prayer, falta de fe, lack of faith, o que había un pecado escondido en mi vida, or that there was a hidden sin in my life. Pero la Biblia nos enseña, but the Bible teaches, que a una persona íntegra, that even the righteous person, enfrenta muchas dificultades, faces many troubles. Mira lo que dice. Look at what he says. Pero de todas, but from all of them, el Señor te puede rescatar. The Lord could rescue. ¿Qué activa el rescate de Dios sobre tu vida? What activates God's rescue over your life? Creer que él puede rescatarte. Believe that he could rescue. Tan poderoso que Dios es. As powerful as God could be. Tú lo conviertas, le quitas el poder. You take his power. Cuando no crees que él puede ser algo que tú necesitas. When you don't believe that he could do something that you need. Por ejemplo, tus finanzas. Example, your finances. ¿Tú crees que Dios es tu proveedor? Do you believe that God is your provider? ¿O te gusta la idea de tener un proveedor en tiempo de necesidad? Or do you like the idea of having a provider in time of need? Ahora, yo creo que Dios es mi proveedor. I believe that God is our provider. Por eso yo nunca le he sacado la vuelta a un desafío. That's why I never run from a challenge. De crecer. Of growing. De invertir. Of investing. Incluso tengo buenas noticias. And I have good news for you. Acabamos de adquirir el último estacionamiento en la esquina. We just got our another parking lot in the corner back. Hemos estado orando. We've been praying. Lo perdimos hace unos meses. We lost it a couple of months comenzó ago. Comenzó a apretarnos la situación. The situation became tighter. Nos va a costar más dinero. It's going to be a lot more money. Pero yo creo, but I believe, que Dios es proveedor. That God is our provider. Solamente estacionamiento vamos a pagar casi $2,000. Just in parking structure we will pay $2,000. Pero yo tengo que tener más visión que dinero. But I must have more vision than money. Porque yo no veo carros. Because I don't see cars. Yo veo familias. I see families. Estacionándose. Parking. ¿Está conmigo? Entonces eso es un milagro porque solo Dios pudo tornar el corazón de aquel hombre. And that's a miracle because only God was able to turn his heart. Ya en el servicio a las 11 ya no había más estacionamiento. In 11 o'clock service there's no parking space. Entonces, ¿qué hago yo? So what do I do? ¿Reclamo o oro? Do I whine or do I pray? Mejor me pongo a orar. I'd prefer to pray. Porque el reclamar, because if I whine, no abre los cielos de Dios. That will not open the heavens of the windows of heaven. ¿Cuánto dicen amén? Can you say amen? Podemos avanzar en la fe. We could advance in faith. A pesar del temor que podamos enfrentar. Even though there's fear. Podemos avanzar. We could advance. ¿Por qué es importante esa palabra avanzar? Why is this word important to porque advance? El temor tiene la tendencia de paralizarte. Because fear has the tendency of paralyzing. Hay mucha gente paralizada en temor. There's a lot of people that are paralyzed. No se atreve a invertir. They don't dare to invest. No abre su negocio. They don't open a business. No se mueve de trabajo. They don't move from the job. No se casa. They don't get married. No quiere poner a los niños en mejor educación. They don't want to put the children in better education. Si estás esperando tener dinero para luego tener visión, if you're waiting to have money to then have vision,
Puedes correr el riesgo de tener dinero y jamás te produce una visión. You will run the risk to have the money but never have a vision. Dios siempre produce visión. God will always produce vision. Para traerte una provisión. To bring you a provision. Porque Dios no da nada a algo. Because God will not give anything to someone. Donde no podamos nosotros o tener un lugar donde invertirlo. If we don't have a place where to invest it. ¿Cuánto dicen amén? Can you say amen? Pero ¿qué significa tener fe? What does it mean to have faith? Hebreos 11:1. Hebrews 11:1. Mira algo muy simple que por años hemos visto. This is so simple and we've seen it for years. La fe es. Faith is. La confianza. El único que puede determinar si estás confiado, sí o no, eres tú. The only one that can know whether you have, if you're trusting, is you. Tú no puedes decir yo tengo fe. If you can't say I have faith. Y estás dudando. But you're doubting. Porque la Biblia dice que la fe es la confianza. Because the Bible says that faith is the trust. Diga conmigo confianza. Say with me trust. Cuando hay confianza, when there's trust, hay certeza, there's a certainty, que tú sabes que esa persona puede. That you know that that person's able. Hay confianza. There's trust. La confianza produce en ti, the trust that's produced within you, el entendimiento que no serás defraudado. It would produce the understanding that you will not be a failure. Porque hay confianza. Because there's trust. Cuando hay confianza, when there's trust, podemos caminar más sólidamente. We could walk more solid. Es como cuando alguien quiere caminar en un palo de madera, ¿verdad? Is when, like when someone wants to walk on a stick. Lo caminas, you walk on there, pero no tan confiadamente. But not as so trusting. Pero bájate del palo y camina en la banqueta. But get off that stick and walk on the curb. Hay confianza. There's trust. No en tu habilidad de caminar, not in your ability to walk, sino que hay confianza en la habilidad de que eres sostenido. Okay. But that there's was, trust. That was too much anointing right there. Sino que tu confianza está en la habilidad, no en caminar. Your trust is not in the ability of walking. Sino si tu confianza está en tu confianza está. Sí. Okay. Too much power. Okay, hear me. Tu confianza no está en la habilidad de poder caminar. Your trust is not in the ability of your walking. Tu confianza está en el pavimento de ser sostenido. Of being sustained. ¿Está conmigo? Entonces la fe es el resultado. So faith is the result. De creer en la palabra de Dios. Of believing in the word of God. Porque mira lo que dice Hebreos 11:1. Because Hebrews 11:1. La fe es la confianza. Faith shows the reality. De que en verdad. Of. Sucederá lo que esperamos. Of what we hope for. Estás confiado. That you're trusting en la verdad, in the truth, no en los actos, not in the act, en la verdad, in the truth. Pero ¿quién produce esa verdad? But who produces this truth? Diga conmigo Dios. Say with me God. ¿Quién habla esa verdad? Who speaks this truth? Diga conmigo Dios. Say with me God. Entonces cuando tú le crees a Dios por lo que Dios ha dicho, so when you believe in God for what he said, no importando la lucha que experimentas mientras estás creyendo, not keeping in mind the struggle that you're going through. Entonces, a lo que te has atrevido a creer, in everything that you've dared to believe, con su tiempo va a suceder. At its time, it will take place. Porque tú estás confiando, because you are trusting, y tienes confianza, and you're trusting en la verdad, in the truth, que va a suceder. That it will come to pass. Es lo que nos da la certeza, it's what gives us the certainty, de las cosas que no podemos ver, of the things that we cannot see. ¿Está conmigo? Confianza y certeza. Trust and assurance. ¿Qué produce confianza? What produces trust? Resultados repetidos. Repetitive results. Cuando tú ves un resultado repetido, when you see a repetitive result, te da confianza. You have trust. Entonces, tu confianza debe de crecer. So your trust must grow. En hacer memoria de lo que Dios ya ha hecho por ti. In making memory of God what has already done for you. De cómo Dios te ha rescatado en el pasado. How he has rescued you in the past. Cómo él te ha perdonado del pasado. How he has forgiven you in the past. Entonces tu historial con Dios. So your history with God. Te produce una confianza. Will produce a trust. Que si él lo hizo una vez. That if he did it one time. En el pasado. In the past. Él lo va a hacer otra vez en mi futuro. He will do it again in the future. Y esa es confianza. And that is trust in God. Mira lo que dice el versículo 2. Look at verse 2. ¿Está conmigo? Dice el versículo 2. Por su fe, through their faith, la gente de antaño, the people in days, gozó de una buena reputación. Of old earned a good reputation. Y si usted sigue leyendo todo el versículo,
El capítulo, disculpe. And if you read the whole chapter, usted va a ver cómo cada hombre y mujer de Dios, you will see how every man and woman of God triunfó, were victorious, y avanzó, and advanced a través de la fe, through their faith. Entonces cada versículo en ese capítulo, so every verse in this chapter, comienza con esas palabras, start with these words, por su fe, by faith, por la fe, by faith, por la fe, by faith, por la fe, David, amiga. Daniel, by faith, Daniel no fue matado en el foso de los leones. Was not killed in the lion's den. Entonces cada versículo comienza con esa verdad. So every verse starts with this truth. Por la fe. By faith. No habla de sus habilidades. It does not speak about their abilities. No habla de sus experiencias. It doesn't speak about their experiences. Dice por la fe. It says by faith. Estos hombres y estas mujeres, these women and these men, fueron recipientes de la promesa de Dios. Were recipients of God's promise. Entonces la fe es el resultado. So faith is the result de creer en la palabra de Dios. Of believing in the word of God. ¿Cuánto dicen amén? Can you say amen? Esto es lo que la fe permite. This is what faith allows. La fe nos hace actuar. Faith will allow us to act sobre lo que aún no hemos visto. Upon the things we have not yet seen. Mira nomás. La fe nos permite actuar. Faith allows us to act sobre lo que aún todavía no hemos visto. Upon the things we have not yet seen. Porque la fe no es para ver el presente. Because faith is not to see the La fe now. Es para ver el futuro. Faith is to see the future. La fe produce esperanza. Faith produces hope. Ahora tenemos que entender algo. So we must understand something. Que la fe también nos permite creer. That faith allows us to believe. Las promesas de Dios. God's promises. Que aún no se han cumplido. Even those that have not come to pass. ¿Está conmigo? Número tres. Number three. La fe también nos permite confiar en Dios. Faith allows us to trust in God. Cuando nuestras situaciones aún no han cambiado. Even when our situations haven't changed. Mire. Incluso tenemos un testimonio. We have a testimony. El domingo pasado al servicio de las 11, last week on Sunday, oramos por una niña de 10 años que pertenece a esta casa. We pray for a 10-year-old girl that is part of the house. Le hicieron una operación de corazón abierto. She had an open heart surgery. Si no le descubren eso, if they don't discover this, el límite de vivencia de esa niña fuera hasta los 20 años. Her lifespan would have been 20 years. La meten en operación este martes pasado, jueves pasado. So she's in surgery this Thursday. Y le encuentran otro hoyo en el corazón. And they find another hole in her heart. Y el doctor obviamente lo arregló. And the doctor fixed it. Cuando oramos por ella el domingo pasado, when we pray for her last Sunday, algo que declaramos era something that we declared was un aceleramiento en su recuperación. An accelerated recovery. ¿Está conmigo? Escuche esto, en menos de 24 años, within 24 hours, la niña ya estaba comiendo y caminando. She was already eating and walking. Escuche esto. Esto es por la fe de los padres. This is because of the parents' faith. Por la fe por los que oramos por ella. Because of the faith of those who prayed for her. Y por la fe del equipo de oración. And the faith of the prayer team. Que aún las circunstancias presentes. That even though her current situation. No nos cambian el lenguaje de fe. It did not change our language of faith. Que lanzamos para un resultado futuro. That we launch for the future. Y los doctores están impresionados. And the doctors are so impressed. Que está comiendo y caminando. That she's eating and walking. En menos de 24 horas. Within less than 24 hours. Ese es el poder de la fe. That is the power of faith. ¿Está conmigo? Are you with me? Tres maneras en que la fe cambia tu vida. Three ways in which faith changes your life. Y ya voy a aterrizar este avión. And I will land this plane. ¿Cuándo dicen amén? Usted no me cree, pero you don't believe me. Tengo toda la fe que yo puedo. But I have all the faith that I need. Tres maneras en que la fe cambia tu vida. Three ways that faith will change your life. Número uno. Number one. La fe en Dios. Faith in God. Te da fuerza. Will give you strength. Fuerza. Strength. No fuerza física. Not physical strength. Fuerza interna. It's an internal strength. Para no deshacerte en medio de tu problema. So it would not discourage you in the middle of your problem. Por ejemplo, los padres de Sophie, la niña. For example, Sophie's parents. La niña era una niña activa. She was a very active child. Envuelta en deportes. She was involved in sports. Un día le sale una roncha. One day she got a rash. Está hospitalizada por una semana. Goes to the hospital for a week. Y no saben qué está pasando. And no one knows what's going on. En todos esos meses. And within all that months. Los padres tenían que tomar una decisión. The parents had to make a decision. ¿Le creo a Dios? Do I believe God? ¿O no le creo a Dios? Or I do not believe God. Y porque ellos hicieron un compromiso de creer en Dios. And they made a commitment to believe in God. Dios les produce fe. God produced faith. Y la fe produce fuerza. And faith produces strength. Pero no fuerza física. But not a physical strength. Fuerza interna. It's an eternal fuerza faith. Mental. A mental strength. Porque yo he visto a unos más grandes because I've seen even the biggest desplomarse en medio de un gran problema.
explode in the middle of a problem. Y hay gente que tiene un gran problema, and there's people with big problems, y tienen una gran paz, and they have great peace, y tienen un gran gozo, and they have great joy. ¿De dónde viene eso? Where does this come from? De la fe. From faith. La fe te produce fuerza. Faith will produce strength. Y cuando digo fuerza, and when I say strength, es una fuerza interior, it's an internal strength, para soportar tu situación. In order to withhold all those situations. A mí me encanta en Instagram hay una oportunidad donde tú puedes poner pregúntame una pregunta. And Instagram, they could you could put something that says ask me. Y lo he hecho como dos veces porque es interesante. And I've done it two times because it's interesting. Porque me preguntan de todo. Because I'm asked everything. Preguntas doctrinales, doctrinal, culturales, cultural questions, de quinceañeras, of sweet 15s. Yo soy cristiano, puedo hacer una quinceañera a mi niña. I'm a Christian, can I do a sweet 15? Yo le digo, hágala, no hay ningún problema. And I say, do it, there's no problem. Pero también hay preguntas como, but there's also questions as, ¿cuál ha sido tu mayor decepción? What has been your greatest deception? O ¿cuál ha sido tu mayor aflicción en el ministerio? What has been your greatest affliction in the ministry? Y mi respuesta siempre ha sido, and my answer has always been, cada situación es diferente. Every situation is different. Porque no depende en la situación. Because it does not depend on the situation. Depende en qué estado yo me encuentro en esa situación. It depends on what state I find myself. Porque en años atrás behind, había situaciones donde yo pensaba que me iban a matar y pude perseverar. But I was able to persevere. Había situaciones que yo pensaba que yo iba a vencer y me derrotaron. And they destroyed y entonces me. Yo te digo esto porque so I tell you this because en la fe in faith, no es lo que tú estás pasando, is not what you're going through, es en cómo tú estás fundamentado, is how you're planted. ¿Está conmigo? Salmo 138:3 dice, Psalms 138 versículo 3, en cuanto oro, the more I pray, tú me respondes, you respond to me, me alientas a darme fuerza. You give me strength. Mira lo que dice. Look at what it says. En cuanto más oro, the more I pray, tú me respondes, you respond, y el resultado es, and the result is, fuerza. Strength. Y fuerza es lo que necesitamos nosotros. And strength is what we need. A veces pensamos que lo que necesitamos es dinero. Sometimes we think we need money. Otra puerta abierta. Another open door. Pero lo que realmente necesitamos, but what we really need, es fuerza. Is strength. Porque la fuerza te permite sostenerte en medio del proceso mientras Dios cumple su promesa. Entonces la fe, diga conmigo, me da fuerza. So faith, say with me, gives me strength. Cuando tú mismo dices, you tell yourself, yo creo que no puedo soportar esta situación, I don't think I'm going to be able to take this situation, es una buena indicación, there's a good indication, de meterte con Dios, that you need to seek God, hablar con Dios, that you need to speak with God, para producir esa fuerza, to produce that strength. Lo que buscamos nosotros, what we're looking for, no puede ser encontrado, cannot be found, afuera de una relación con Dios, outside of a relationship with tenemos God. Que ser intencionales, we need to be intentional, en buscar a Dios, in seeking God, en hablar con Dios, in speaking with God, y entender el proceso en que él nos ha metido. And to understand the process he's placed us in. ¿Está conmigo? Are you with me? Número dos. Number two. ¿Qué nos produce la fe? What produces faith? La fe en Dios te da, diga conmigo, valor. The faith in God gives us, say with me, value. Valor y fuerza no son las mismas cosas. Value and strength is not the same thing. Valor es, escucha esto. Value is la capacidad, the capacity, de hacer lo que nos asusta. To do what scares us. Mira nomás. La fuerza te da la capacidad, the strength gives you the, de sostener, the capability to sustain. El valor te da la capacidad, and value gives you the capacity, de hacer, to do. ¿Por qué? Why? Porque en la fe, because in faith, hay tiempos de espera, there's time that you need to wait, y hay tiempos de acción, and there's times of action. ¿Está conmigo? Si no discernimos el tiempo, if we don't discern the time, vamos a hacer lo correcto en tiempos equivocados, we're going to do the right thing in the wrong moment, mas no vamos a recibir lo deseado, and we will not receive that which we desire. Entonces la fe te da fuerza, so faith will give you strength, para sostenerte, to sustain, para you, mantenerte, to keep you, para resistir al diablo, so that you can resist the devil, y el diablo huir, and the devil will flee. Pero el valor, but value, es la capacidad, is the capacity, de hacer lo que nos asusta, to do that which scares us, actuar de acuerdo con nuestras creencias, we must act according to our belief system, a pesar de las amenazas del peligro, regardless of the threats of danger. Esa es la definición del valor. That's the definition of value. Mostrar fortaleza, that we must show strength, frente a la pena,
before shame o el dolor or pain. Y eso es lo que nos produce la fe. And this is what faith produces. Entonces cuando la gente piensa que no tiene valor, no tiene fuerza, so when people feel they have no value and no strength, es porque la búsqueda de Dios está ausente. It's because you're not seeking God. Y la semilla que produce todo eso, que es la fe, and the seed that produces all this, which is faith, no está siendo cultivada ni regada. It's not being cultivated nor watered. Entonces incluso el estado en como nosotros vivimos, even in the state of how we live, está directamente conectada con nuestro estado espiritual. It's directly connected with our spiritual being. Cuando lo espiritual no está bien, when the spiritual side is not correct, nada está bien. Then nothing will be correct. Y aunque esté bien, and even though it's right, es cuestión de tiempo que comience a deshacerse. It's just a matter of time where it will just fall apart. ¿Está conmigo? Are you with me? Seguimos. Let's continue. Lo que nos da la fe, número tres. What gives us faith? Number three. La fe en Dios nos da estabilidad. Faith in God gives us stability. Diga conmigo, estabilidad. Stay with me, stability. Si la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, if faith comes by hearing and hearing the word of God, quiere decir que cuando tú tienes estabilidad en tu vida, it means that when there's stability in your life, estás viviendo conforme Dios te ha dicho. You're living according to what God has told you to cuando do. Cuando has parado de oír o ya no has seguido, no estás oyendo la palabra de when Dios, when you stop hearing and you stop hearing the word of God, se forma una inestabilidad en nuestra vida. The instability starts forming in our life. Hay gente que pierde tanto la fe, there's people that lose their faith so much, que comienza a dudar lo que un día creyó, that they start to doubt which one thing. They start to doubt when one time they believed. Y comienza a cuestionar lo que un día declaró. And they start to question that one thing one day you declared. Porque no hay estabilidad. Because there's no stability. En el libro de Santiago dice, the book of James says, que un hombre de doble ánimo, that a man with double-minded, un hombre de doble ánimo, a double-minded man, dice, está inestable en todos sus caminos, will be unstable in all his ways. Dice, el hombre que oye la palabra de Dios, the man that hears the word of God, mas no la pone por obra, and do not put it to work, es como aquel hombre que fue a mirarse en el espejo, is like that man that went to go see himself in the mirror, y cuando se da la vuelta se le olvida cómo se ve, and when he turns around he forgets how he looks. Entonces no solamente es oír la palabra de so Dios, so it's not just to hear the word of God, es creerla, is to believe in it. ¿Está conmigo? Es creerla, is to believe in es it. Es aceptarla, is to accept y it. Y es aplicarla, and is to apply it. Porque a veces, because there are times, tenemos la tendencia de recitar lo que hemos oído. We have the tendency to just recite what we listen. Mas realmente no creemos lo que estamos recitando. Recite what we hear, but we don't believe what we're reciting. ¿Está conmigo? Cuando yo estaba joven en mi fe me enseñaban. When I was young in my faith, I was taught. Cuando estés en temor o when you're in fear, un mal espíritu se presenta, or there's a bad spirit before you, repréndelo en el nombre de Jesús. Rebuke it in the name of Jesus. ¿Cuándo le enseñaron eso? Were you taught this? Dice repréndelo. And they would say just rebuke it. Pues yo duré años no creyendo que Dios estaba conmigo. Well, so I spent years believing that God was not with me. Porque me la pasaba reprendiendo cosas. Because I would rebuke just everything. Mas nada cambiaba. But nothing would change. Cuando me enojaba esta mujer, when this woman would get me upset, te reprendo en el nombre de Jesús. I rebuke you in the name of Jesus. Cuando se portaban mal los niños, when the kids were bad, te reprendo en el nombre de Jesús. I rebuke you in the name of Jesus. Cuando alguien me decía algo, when someone would say something, te reprendo. I rebuke you. Te reprendía tanto que nada cambiaba. I rebuke so many things and nothing changed. Porque no está en la repetición de palabras. Because it's not in what the repetitive things you say. No están las palabras en sí. It's not in the words themselves. Están que en esas palabras. It's that in those words filtren will be filtered desde la fe. From faith. Porque la fe, because faith también te da autoridad. Also gives you authority. Autoridad. Authority. Porque tú crees que el centurión vino a Jesús. Why do you think that centurion man came to Jesus? Y dijo, suelta la palabra. And he said, release the word. Para que esté bien el muchacho. So the child could be well. Él no tuvo ni que invitar a Jesús. He didn't even have to invite Jesus. Él dijo, suelta la palabra. He says, release the word. ¿Sabes por qué? You know why? Porque el mismo centurión dijo. Because the centurion man said, mira, yo soy hombre de autoridad. I'm a man of authority. Tú eres hombre de autoridad. You're a man of authority. Yo tengo soldados. I have soldiers. Él dijo, vayan y ellos van. And I tell him, go and they will él go. Él dijo, vengan y ven. And I say, come and they will come. Pero él entendió algo. But he understood something. Yo tengo autoridad sobre mis soldados. I have authority over my soldiers. Pero no tengo autoridad sobre la enfermedad. But I don't have authority over sickness. Pero tú sí. But you do. Y mire, la fe
faith tiene autoridad. Has authority. Porque si la fe es mirar algo en el futuro, because faith is seeing something in the future, y tú lo crees, and you believe it, y lo aceptas como verdadero, and you accept it as the truth, en ese momento, in that moment, Dios te da la autoridad, God gives you the authority, para reprender las tormentas, to rebuke the storms, los vientos, the winds, y cualquier obstáculo, and any other obstacle, que se ponga entre tú, that comes between you, y aquello que tú tienes la autoridad para recibir, which you have the authority to receive. ¿Está conmigo? Are you with me? Por eso la fe, mis hermanos, that's why faith, no es de llamar y clamar, is that just name it and claim it. A mí me enseñaron, I was taught, llámalo y clámalo en el nombre de Jesús, name it and claim it in the name of Jesus. Esa no es fe. And that is not faith. Si así le enseñaron, if they taught you this, esa no es una fe correcta. That is not a correct way of having faith. Y hay más cristianos endeudados, and there's a lot of Christians in debt, y que se han metido en hacer cosas que Dios nunca los mandó a hacer. They've gotten into do things that God never sent them to do. Porque alguien les dijo, llámalo y clámalo. Because someone said, name it and claim it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Eso no es fe. That is not. Llamar y proclamar algo. To name and claim que Dios no te dio. That God did not give you. No te da la fe ni la autoridad para obtenerlo. Does not give you the faith nor authority to obtain it. Y si tú lo hiciste sin oír que Dios te lo dio. And if you did it without hearing God that He gave it to you. Dios no está obligado para rescatarte. He's not obligated to rescue you. Porque dice que él es el autor. Because He says that He's the author. Y el consumidor de la fe. And the consumer of faith. Si él te permitió hacerlo, if he allowed you to do it, él va a terminarlo. He will also give you the opportunity. Y mucha gente dice, to finish lo reclamo, lo llamo y lo reclamo en el nombre de Jesús. And many say, I name it and claim it in the name of Jesus. Eso no es fe. This is not faith. Por eso compran carros. That's why they buy cars. Que proclaman y reclaman. That they proclaim. Y al año no lo pueden pagar. And within the year they can't pay it. Por eso se meten en negocios. That's why they go into business. Que reclaman y proclaman el nombre de Jesús. That they name and claim in the name of Jesus. Mas Jesús nunca dijo nada. But Jesus never said anything. Y no les trabaja bien el socio. And the partner does not work out. Y comienzan well a dudar la fe. And they start to. And they start to doubt faith. Por algo que ellos comenzaron. For something they started. Sin fe. Without faith. Quieren terminarlo con fe. But they want to finish it with. Mas Jesús dice. But Jesus says. Yo soy el autor. I'm the author. Y si yo inicio la fe. I initiate faith. Y si yo te inicio la fe. And if I initiate te the voy faith, a dar la fe para que lo termines. I will give you the faith so you can finish it. Entonces, ¿cuál era, cómo es vivir en fe? So how is it to live in faith? Oír a Dios. To hear God. Si él lo dice. If God said it. Eso lo finaliza todo. That will finalize everything. Porque cuando él habla, because when God speaks, él está dispuesto a cumplirlo. He is willing to fulfill it. La fe en Dios, faith in God, nos da estabilidad. Gives us stability. Te hará crecer, it would allow you to grow, y te permitirá hacer cosas, it would allow you to do things, de las que nunca creíste capaz. The things you believe you were never capable of doing. Mateo 19:26. Matthew 19:16. Póngase pie en esta mañana. Please stand on your feet. ¿Está conmigo? Are you with me? Mateo 19:26. Dice, Jesús los miró y les dijo. Jesus looked at them and said. Humanamente hablando. Humanly speaking. Es imposible. It's impossible. Pero para Dios. But with God. Todo. Everything. Todo. Everything. Es posible. Is possible. Cuando la Biblia dice todo, when the Bible says everything, es todo. It means everything. ¿Por qué te digo eso? Why do I say this? Porque a veces nos han enseñado, because they've taught us before, que a Dios solamente le interesa lo que tú haces en la iglesia, that God's only interested in what you do in church, y nunca le presenta tus sueños, and you never present His dream, tu negocio, dreams, your business, tus ideas, your ideas, tu casa, your house, tu matrimonio, your marriage, tu hogar, your house. Pero la Biblia dice, but the Bible says todo. Everything. Porque Él es tu Padre. Because He is your Father. Él no se interesa por una área de tu vida. He's not interested in just one area of your life. Él se interesa por toda tu vida. He's interested in your whole life. Él no murió y resucitó solamente para traerte a la iglesia. He didn't die and resurrect just to bring you to church. Dice que Él murió y resucitó. He died and resurrected. Para darte vida. To give you life. Y vida en abundancia. And life in abundance. Entonces eso me dice, mis hermanos. So this tells me. Si Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. God died to give us a life and a life in abundance. Entonces quiere decir que toda la área de tu vida. It means that every area of your life. Él desea que crezca en abundancia. He desires for it to grow in abundance. Diga conmigo, todas las áreas de mi vida. Say with me all the areas of my life. A mí me encanta esto. And I love this. Porque dice, Jesús los miró y les dijo. Because he says that Jesus saw them. Humanamente hablando es imposible. And humanly speaking it is impossible. Pero para Dios todo
es posible. But with God, everything is possible. Humanamente hablando, es imposible. Humanly speaking, it's impossible. Pero para Dios, todo es posible. But with God, everything si algo yo he aprendido en la fe, and if I've learned something in faith, es que Dios no se presenta, is that God is not present, hasta que tú estés en la imposibilidad, until you're in that time of impossibility, hasta que tú estés en tu momento cero, until you're in that zero moment, aunque, hasta que tú mismo sabes, until you know yourself, es que si Dios no interviene en esto, that if God does not intervene in this, es imposible, it will be impossible. Es allí donde Dios se presenta, and it is in that moment where God presents himself. ¿Por qué es importante entender esto? Why is it important for you to understand this? Porque la fe es para lo sobrenatural. Because faith is for the supernatural. En lo natural, in the natural, tú eres responsable para hacer. You are responsible in doing. Y hay muchos cristianos que buscan la fe, and there's a lot of Christians that seek faith, para no hacer lo que tienen que hacer en lo natural, in order for them not to do what they need to do in the natural. O a veces quieren en lo natural hacer algo en lo sobrenatural. Or sometimes they want to do something in the natural what needs to be take place in pero the la supernatural. Fe se activa y se presenta. But faith is active and presents itself en tu momento cero, in your zero moment, donde todo es imposible, where everything is just impossible. Es allí donde se presenta Dios. That is where God presents himself. Yo no sé en qué situación tú estás en este momento, and I don't know what situation you find yourself in this moment, donde hay muchas imposibilidades. Maybe there's a lot of impossibilities. A lo mejor son económicas. Maybe they're economical. Son matrimoniales. Maybe they're in your marriage. A lo mejor son momentos de depresión. Maybe they're just moments of depression. Donde falta la fe. Where you're lacking faith. Donde falta la esperanza. Where you need hope. Y tú sientes que ya no puedes. And you just feel like you can no longer do it. Y viniste esta mañana. And you came this morning. Creyendo en el Dios que a veces duda. Believing in that God that sometimes you just doubt. Que si él no hace algo hoy. That whether he, if you don't do something today. Tú dudas que puedes permanecer. You doubt that you're going to be able to remain. Pero aún en esos momentos, but even in the middle of these moments, la fe de otros, others' faith, pueden rescatarte de la falta de fe, rescue you from the lack of faith. Y en esta mañana yo me junto contigo, and in this moment I want to join myself, y muchos with otros you, más, and many of you, para si falta la fe, that if you're lacking faith today, esta mañana, in this morning, por su amor y su misericordia, that his love and mercy, él va a activar algo en ti, will activate something in ¿tú lo you. Crees? Do you believe it? ¿Tú lo crees? Do you believe it? Levanta tus manos si tú gustas. Just raise your hands if you like. Vamos a adorar al Señor. We're going to worship the Lord. Pero yo quiero hacer esta invitación. I want to do this invitation. Para orar por ti. So that I could pray for you. Para que Dios pueda impartir en ti. So that God may deposit in you. Y para que Dios pueda activar en ti. And that he may activate in you. El nivel de fe. The level of faith. Para este momento. For this moment. Si tú quieres. If you want this. Crecer en fe. If you want to grow in faith, quiero que pases aquí enfrente. Please come forward. Queremos orar por ti. We want to pray for you. Queremos orar por tu familia. We want to pray for your family. Queremos estar por el estado que tú te encuentras. We want to be with you in the state you find yourself. No hay nada más poderoso. There's nothing more powerful. Como crecer en nuestra fe. As growing in our faith. Como no hay nada más triste. There's nothing more sad. Que sentirse sin fe. Than to feel without faith. Quiero que pases. Please come forward. Yo y mi equipo de oración. Me and my prayer team. Vamos a orar por ti. We will pray for you. No tienes que pedirle nada a Dios. You don't have to ask God for anything. Simplemente preséntate. Just present yourself. El salmista decía. The psalmist was saying, yo me presenté, I presented myself, y le clamé a Dios, and I called unto God, y él me rescató, and he rescued me de todas mis aflicciones. From all my troubles. Esta mañana, this morning, Dios no solamente te va a rescatar, God will not only rescue you, pero te va a depositar, but he will deposit, y te va a activar la fe. And he will activate your faith. La fe es tangible. Faith is tangible. La fe es un espíritu. Faith is a spirit. Y él te lo quiere dar. And he wants to give it to you.